Mientras tanto, vamos al punto crítico de la noticia. Gobierno mexicano desacredita reportes sobre la violencia en nuestro país, publicado por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, que señala que durante el 2016, México fue el segundo país más violento del mundo, solo después de Siria. Instituto Nacional Electoral informa que los ciudadanos podrán consultar en la página oficial del INE si pertenecen a algún partido político y si desean que se realice la protección de sus datos personales. Universidad Nacional Autónoma de México y Consejo Ciudadano de la Ciudad de México firman convenio de colaboración en acciones para prevenir el delito. Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, anuncia que se trabajará en una norma para el almacenamiento y resguardo de materiales pirotécnicos en el país luego de la explosión registrada en Chilchotla, Puebla. Se incrementan 31% las ganancias de los bancos que operan en México, según cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información.